Licenciada, pues muy buenas tardes. Preguntarle a usted como integrante del colectivo María Verde la opinión que le merece a usted este parricidio que se presenta en esta región. Pues bueno, mira, es una muestra más de la violencia pues desenfrenada hacia las mujeres que existen en la región, ¿no? Y pues desgraciadamente hoy damos cuenta de un hecho lamentable, ¿no? Que los hijos privan de la vida a su padre en defensa de su madre, ¿no? Es triste ver hasta qué grado llega la violencia y hasta qué grado puede llevar a otras personas por defender a una tercera, en este caso su mamá, sin que las autoridades intervengan adecuadamente, ¿no? Debieron haber existido medidas preventivas y de atención a la violencia de esta mujer, sin embargo, pues carecieron de ellas. Y pues yo creo que, insisto, en que es una muestra del clima de violencia hacia las mujeres que permean esta zona. Hace que menos de un mes también dimos cuenta de otro caso en Rafael Delgado, donde un hijastro mata al esposo de su mamá por las mismas situaciones de violencia, ¿no? Entonces esto pues nos indica perfectamente que hay mucha violencia en la zona y que es necesario actuar tanto de manera preventiva como en la atención hacia esos casos de violencia para evitar este tipo de situaciones de tragedias, ¿no? Desgraciadamente. ¿El actuar de los institutos municipales, licenciado? Pues evidentemente sigue siendo deficiente, ¿no? Las mujeres aún no se sienten con la suficiente confianza de acudir a los institutos porque no encuentran una respuesta adecuada, ¿no? Hace falta más atención, vuelvo a repetir, en los dos vertientes, tanto en la prevención como en la atención a la violencia, para no dar cuenta de feminicidios o de este tipo de tragedias. Okay. ¿Qué opinión le merece este tipo de actuación de los dos hermanos? Pues bueno, mira, sin duda ellos están repeliendo la agresión que su madre enfrentaba. Ojalá que los jueces y las autoridades lo tomen en cuenta, pues este clima de violencia en el que estas personas vivían y que su mamá enfrentaba, ojalá que se dé todo el apoyo y pues de parte de todas las autoridades, que se dé una atención integral a estos menores, en ambos casos, tanto el de Rafael Delgado como el de Orizaba, pues para que realmente la ley sea justa, ¿no? Se aplique en el sentido justo, porque pues finalmente ellos estaban en defensa de su mamá.